¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día 9 de febrero del 2022 llegó una actualización para Windows 10 en la versión 21H2. Bueno, vamos a ver lo que de qué se trata. Nos vamos a configuración, vamos a ver actualización y seguridad. Como estoy grabando, tarda un poquito más. Bueno, aquí nos dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una de Excel, Office, Net Framework. Y realmente eliminación de software malintencionado. 890, híjole. Ok, actualización acumulativa para Windows 10, versión 21H1 para H2, perdón, para sistema basado 64. Es el 501.0342. Ya están todas, nomás hay que instalarla. Le damos que instalamos. Y va a instalarse una por una, ¿sí? Entonces, esto va a tardar un buen rato. Que también el wifi está medio, como hasta ha llovido mucho, y se cae mucho el wifi. Entonces, te regresamos a ver de qué se trata, qué nuevas hay. Está software malintencionado. Les voy a comentar este archivo, el 890-830. Este sirve para detectar si son originales los Windows o son craqueados. Pues vamos a ver, ¿no? Bueno, tú y te regresamos para ver de qué se trata esta actualización acumulativa para Windows 10 versión 21H2. Y te regresamos. A checar a ver si ya terminó de instalarse. No se vayan, no se asusta. A veces muchos nos asustamos cuando nuestra computadora se pone muy lenta. Y, ay, está muy lenta, puede ser la memoria, puede ser esto. No, a veces hay que checar aquí en la actualización. Y es que a veces Windows Update pues carga muchas cosas y se alenta la computadora. Por eso es de que se alenta, ¿no? No hay que espantarnos a veces. A ver qué nos dice, ya terminó. Dice, ya acá, ya terminó. Instalando. Además se quedó. Estas dos se van a quedar pendientes. Ok, vamos a reiniciar ahorita y regresamos, ¿no? Si quedaron pendientes esas dos. O ya se instalaron todas. ¿Verdad? Vamos a checarle aquí. Vamos a checar. Y nos vamos aquí. Ahí está tardando mucho. Ok, ya está instalando se está haciendo su pendiente, instalando la versión 45%. Tal vez, ok. Entonces te regresamos. Ahí está, ya va a terminar, 74. ...84, 89, 90. Instalando 100%. Instalación pendiente esta. Y ojalá que nos instale esta. Y mientras puse la ropa en la lavadora, hice la limpieza de mi casa. Y sí, tardó un poquito. Ok, te regresamos mientras. Hacemos una pausa. Ok, vamos a ver si ya terminó.
tardó bastante. Bueno, será por la velocidad del internet que tenga uno, cada uno. Ok, perfecto, vamos a reiniciar en esta opción. Nos aparece suspender, actualizar, apagar, apagar, actualizar y reiniciar. Vamos a darle a actualizar y reiniciar, ¿sale? Bueno, ya terminó la instalación. Vamos a checar de qué se trata. Vamos a otras, a Windows Update, al historial de... Y vamos que... Es esta, ¿verdad? Es actualizado con el tema para Windows 10, 501, 342. Esta es. Lo vamos a checar. Es una actualización de calidad. Actualización acumulativa para Windows 10. Actualización acumulativa. El 8 de febrero. Del 2022. Ok. Dice que recuerde que Windows 10 versión 2004 llegó al final el servicio el 14 de diciembre. Aunque okay, esto ya estaba. Ya lo que no. Qué curioso, ¿no? Actualizado el 11-11 de 2022. 8-2-2022 y actualizado el 11-11-22. Está curioso, ¿no? Porque se equivocó Windows en esta fecha. Esto nos llegamos a noviembre. Estamos en febrero. Aquí, como ven, la fecha en Estados Unidos, primero es el mes y después el día. Aquí, como esto, aquí ya en mexicano es 8, día 8 de febrero. En Estados Unidos se les cambia, primero es 2-08, pero aquí lo que quiero llegar a hacer esto, porque el 11-11-22. No sé, bueno, ahí va. Aspectos destacados: actualiza la seguridad de Windows operativo. Ok, el único, actualiza la seguridad de su sistema. Windows operativo. Ok. Dice Windows 10 de pila de mantenimiento. Esta actualización realiza mejoras de calidad en la pila de mantenimiento, que es el componente que instala Windows actualizaciones. Ok. Y esto es todo lo que llegó esta actualización. Esperemos que sea un poco más rápida. El encendido, el apagado sí rápido, pero y que no se alente tanto, ¿verdad? Ok, pues este es todo lo que llegó. Entonces, espero que les haya gustado este pequeño tips informático de Windows 10. Vamos a checar aquí otra. Este es el de Windows Defender. Ok. Otras actualizaciones, herramienta de eliminación, acá está la otra, mira, ya hay dos, esta es la versión no sé qué, 597 y 598, perfecto. Ok, pues espero que les haya gustado este pequeño tips informático y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi canal, se les agradece infinitamente. Pero ahorita estamos en contacto. Hasta luego, bye.